Saludándole con mucho gusto, es viernes, esperamos que usted y los suyos se encuentren muy bien. Estamos en Calla y Escucha Digital como todos los días tratando de acercarnos a usted. Y Dionisio Estrada hoy está para alegar seguramente porque a Diony, desde que lo conozco, le gusta pelear conmigo y no sé por qué si los dos generalmente coincidimos en muchos puntos. A ver si hoy pasa eso. Querido Dionisio, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta el cierre de semana? ¿Qué tal, Angelito? Gusto saludarte y también a la gente que ya le da clic a este video. Y vamos a entrarle con todo al tema en este viernes, ya fin de semana, ¿no? A ver, Diony, ha sido una semana intensa, ¿eh? Y se han hablado de muchos temas, pero yo te pregunto, me parece que puede ser oportuno arrancar con ello. ¿Es normal, te parece coherente, tendría la Liga, la Federación Mexicana de Fútbol, aceptar que un promotor de futbolistas, si quieres te digo un representante en activo, forme parte, sea dueño, esté al frente de un equipo, en este caso Querétaro, con Greg Taylor? Se equivoca la Liga y se equivoca la Federación Mexicana de Fútbol, y te voy a decir también por qué se equivoca. Aunque el señor Greg Taylor diga que tiene 2 años que no hace alguna operación que tenga que ver con un traspaso de jugador, transferencia de jugador en el fútbol mexicano, quiero pensar, no sé si en algún otro fútbol, también se equivoca Enrique Bonilla, porque él, cuando declara, dice: si el señor Taylor nos está mintiendo, entonces tendrá un castigo. Mi pregunta es, ¿no se tendría que hacer una investigación antes de haber sido aceptado como parte de esa sociedad que hoy es nueva dueña del equipo de Querétaro? Por eso te pregunto, desde ahí se equivoca ya la Federación Mexicana de Fútbol. Tú no tienes que mandar el mensaje, Angelito, y establecer, bueno, si de pronto nos mintió, va a sufrir el castigo. No, tú tenías que haber hecho una investigación antes. Sí, pero a ver, Johnny, si se busca un prestanombres, como muchas veces ha pasado, ¿por qué otro tema puede ser los gobiernos, no? Por ejemplo, ahora con el tema de Morelia, que ha salido, se va a Mazatlán. Pues no podríamos descartar entonces que existieran prestanombres y que pues estuviera Greg Taylor al frente del equipo, pero apareciera en el escritorio de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga MX otro nombre. ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Cuántos promotores no están metidos y deciden en los equipos de la primera división? Es que luego nos sorprendemos porque ahora sí aparece y se dice, ahora es Greg Taylor, pero ¿cuántas veces no son los que mandan? Entiendo, quizá no son los dueños, pero si Greg Taylor voltea y pone a Dionisio Estrada como dueño, no, o sea, que se imagine, pone a quien te gusta, Pepito Pérez de dueño. Pero aquí el punto es que no importa que aparezca el señor Solares como dueño, Gabriel Solares, ¿no? Aquí lo que importa es que la federación sí sabe que Greg Taylor es parte de esa sociedad y lo permite y lo acepta. Entonces, esa es la parte que a mí me suena completamente incongruente, como en su momento me sonaba incongruente que nos llegaba la información y nos llegaba la noticia, Ángel, de que el gobierno de Morelia está haciendo lo imposible para que no se vaya Morelia de la plaza, el gobierno de Mazatlán está haciendo lo imposible para llevar su equipo de primer. A ver, no que supuestamente, ya sea por dinero que viniera de alguna, que procediera de algo dudoso o de los gobiernos, la federación o la liga habían establecido que no lo iba a permitir. ¿Por qué no me digan que nada más se está poniendo el estado de Sinaloa y la ciudad de Mazatlán? Qué inocente eres, Johnny, qué inocente eres. Los gobiernos han metido muchísimas veces. También se metió el gobierno de Morelia alguna vez con el equipo, por supuesto con TV Azteca, pero también se metió el Morelia. Bueno, gobierno. Que no me escuchaste, ahora, Angelito. Entonces, sí, ¿por qué me dices, claro, inocente? Creo que no me escuchaste. Si yo estoy criticando esa situación, no la estoy avalando. A ver, ¿dónde está? ¿En dónde dice que un representante de fútbol no puede formar parte de un equipo de fútbol? ¿Dónde dice? Yo no lo he leído. A lo mejor tú ya, por eso te digo. O sea, somos muy inocentes. El dueño tiene que no tener problemas lícitos. Hay reglas no escritas. Hombre, hay reglas no escritas y declaraciones que se han dado de Colibrí, a lo largo de todo este tiempo. ¿Te acuerdas de Veracruz? ¿Te acuerdas de todos esos equipos que te he nombrado? Hay reglas no escritas. A ver,
Ellos son presos de sus palabras. Ellos establecen, la multipropiedad se acaba en el 2018, sigue habiendo multipropiedad, por eso se les critica. No queremos que se metan los gobiernos para que de pronto no haya subsidio del erario público. Bueno, ellos son los que lo dicen, nosotros simplemente se lo recordamos. Ahora te pongo otro rápido, otro ejemplo. Entonces, ¿por qué Billy Álvarez, si está siendo investigado, sigue al frente del Cruz Azul? Cuéntame, si hay una investigación, fíjate, en teoría, según algunos ya Billy no tendrá problemas, según otros sí los tendrá, dime por qué sigue al frente entonces. Te voy a dar dos situaciones para que veas cómo ellos hacen y deshacen, y me refiero a los federativos o a los presidentes de la Liga MX. Te establece el otro día el señor Bonilla. El Cruz Azul no está siendo investigado. El que está siendo investigado es la cooperativa. ¡Ja! Entonces, por eso aparentemente hay protección para el señor Guillermo Álvarez. Pero todavía te voy a decir otra cosa. El artículo 17, para que veas cómo ellos se curan en salud con solamente una palabrita. A juicio, ojo, escucha bien, a juicio del Comité Ejecutivo de la Liga, se definirá si efectivamente ellos están actuando en cuestiones ilícitas. A lo mejor están actuando, pero si el comité ejecutivo, con eso que dice a juicio, se puede proteger y proteger a una institución importante como Cruz Azul para que no sea desafiliada o para que el señor Álvarez nos siga dentro de la federación, siga siendo parte de integrante de la directiva de Cruz Azul. Por eso ellos se protegen con esas palabritas, a juicio. Por eso te digo, no seas inocente, querido Dionisio. Ellos, a su juicio, acaban, si es que a veces lo tienen, acaban decidiendo lo que quieren decidir. Porque no dudes que a lo mejor el próximo año estemos hablando de que el Atlante ya regresó, porque a su juicio es un equipo de mucha tradición. Ya a su juicio, pues tiene todas las posibilidades de estar en el máximo circuito. Ya a su juicio, Querétaro ya jugó un año y no prendió con estos dueños. Y ya nos vamos a tener que ir, pero dale, para cerrar, querido Dion. Y mira, Angelito, te voy a poner otra situación. He escuchado por ahí a colegas que dicen, bueno, lo importante es que Grupo Caliente terminó vendiendo a Gallos Blancos y entonces ya desde ahí ya no tenemos una multipropiedad. Pero ojo, ¿qué decía el comunicado de Gallos Blancos? Que la sociedad que termina adquiriendo justamente a Gallos Blancos también tiene participación en el Atlante, quieras o no. Hay multipropiedad, aunque Gallo sea de primera y Atlante sea, ya no sé si de Liga de Desarrollo o de Liga de Expansión. Pero ¿qué pasa si el próximo año, en un año agarra y dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar y que ahora Gallo sea Atlante, que está en primera, y al Atlante que hoy tenemos Liga de Expansión lo convertimos en Gallos? Entonces, sigue habiendo una multipropiedad. No se ha limpiado la multipropiedad que se decía. Simplemente pasó a manos de otra sociedad, que para mí sigue manifestando que es una multipropiedad al adquirir a Gallos Blancos. Así es, querido Diony. La verdad es que diario van cambiando sus decisiones. Ahora ha sido una semana en la que ya hemos analizado profundamente esta nueva liguilla con reclasificación. Y habrá que esperar qué se les va ocurriendo. No tardarán en dar a conocer más nombres de equipos que estén en la Liga de Desarrollo. Por lo pronto nos vamos. Que tengas buen fin de semana. Quédate en casita, pórtate bien y cántate algo después en la regadera, que de repente eso ayuda para sacar todo lo que trae uno adentro y el ejercicio. Abrazo, querido Diony. Abrazo, Angelito. Buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Gracias a usted. Que tenga buen fin de semana y le sugerimos que se mantenga en casa y que nos haga el favor de seguirle dando clic aquí en Calla y Escucha Digital. Pásela bien.